Universidad Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. A continuación les voy a dar a explicar sobre a qué se denomina un producto escalar. Bueno, a un producto escalar también se le conoce como un producto interno o un producto punto, a la cual viene a ser un producto de dos vectores en un espacio vectorial que se encuentra en forma bilineal y en forma definida positivamente. También tenemos una definición geométrica de producto escalar en el espacio real. Es decir, tenemos dos vectores. El vector A y el vector B. La cual forma un ángulo de ambos denominado alfa. Bueno, al producto escalar se denomina a A por B. Es decir, al vector A por el vector B. Que viene a ser en sí multiplicar el módulo del vector A por el módulo del vector B por el ángulo que lo conforma, que viene a ser alfa. El producto escalar de dos vectores en un espacio euclídeo, es decir, en un espacio real, se le denomina por el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que lo conforma, ya explicado anteriormente. En estos espacios euclídeos, la notación usual viene a ser a U por B. Teniendo en cuenta que es un vector, se le considera una flecha encima de cada letra en este caso, que viene a ser U y B. A partir de ahora, tenemos en cuenta que estamos trabajando con vectores no perpendiculares, ya que si tenemos un vector perpendicular, la notación se puede modificar la notación del vector A y del vector B. También modificar la notación para la ecuación, es decir, ya no sería el módulo de A, sino sería el módulo de B, en este caso, módulo de U, por el módulo de B, por el coseno del ángulo. Esto viene a decir que también tenemos que dos vectores, U y B, van considerados también en la forma de trabajo, que viene a ser trabajo, fuerza, por distancia. En este caso, vectorialmente, por el coseno, el producto escalar de dos vectores también puede considerarse como el producto del módulo de uno de ellos sobre la producción que ejerce sobre el otro. En este caso, sería el módulo de U por el coseno de alfa, que es igual a la proyección de U sobre B. Y en la fórmula general se representaría de la siguiente forma: vector U por el vector B, que es igual a módulo de B por la proyección de U en B. De U en B. En producto escalar también encontramos vectores que son ortogonales o perpendiculares. Esto viene a ser que el coseno del ángulo viene a ser 0. El ángulo más considerable viene a ser 90 grados. Por eso se considera que son perpendiculares. Entonces la fórmula sería codificada a que el coseno del ángulo viene a 0, sería 0, entonces A por B quedaría 0, siempre y cuando sean perpendiculares. También tenemos vectores paralelos. Los vectores paralelos están denominados aquí. El ángulo formado por ellos sería 0 grados, 0 radianes o 180 grados en este caso. Y la siguiente fórmula es la fórmula general que debería explicar en esto. Que A por B es igual a A por B por el coseno del ángulo. Esta es la fórmula general, considerando que el ángulo formado por los dos vectores viene a ser 0, entonces el coseno del ángulo sería 1. Por lo tanto, A por B es igual a, cabe para todo determinar que la fórmula general es módulo de A, módulo de B por coseno de alfa, entonces considerando el coseno de alfa es 0, la fórmula general que ya explica es que A por B es igual a solamente módulo de A por módulo de B. Eso es debido a que el alfa es igual a 0 grados. Las propiedades del producto escalar son las siguientes. En
eso se le llama propiedad conmutativa. También tenemos la segunda propiedad, la propiedad distributiva, o sea, un producto escalar de A por un vector B más un vector C se puede determinar de la siguiente forma. Como dice que se llama propiedad distributiva, la multiplicación escalar distribuye tanto como para el vector B como para el vector C. Entonces sería A por B más A por C. Esto es a la propiedad distributiva. También tenemos una tercera propiedad, la cual se denomina propiedad asociativa. Esto es respecto a un producto escalar M. O sea, es decir, tenemos a M que multiplica a la multiplicación de los dos vectores A por B. Sería igual a aquí. El vector escalar M multiplica a A, que multiplica al vector B. O también puede venir de la siguiente forma, que A, vector A, está multiplicada por el vector escalar B, perdón, por el vector escalar de M por el vector B. A esta se llama propiedad asociativa. Propiedad conmutativa, distributiva y asociativa. La expresión analítica de un vector A y un vector B en el conjunto R3 está denominado por una serie de vectores, en este caso los vectores I, J, K, la cual modifica al vector A en los siguientes vectores unitarios, la cual tenemos a x y más a y j más a z k. Ese sería para el vector A. Tenemos para el vector B, sería b x y más b y j más b z k. El producto escalar se realiza en forma matricial, de la siguiente forma. Tenemos al producto escalar A por B, que es igual a la multiplicación matricial de A, X, Y, de A, Y, J, de A, Z, K, por el vector B. En este caso tendríamos al vector B, X, Y, B, Y, J, B, Z, K. Sería igual, como es una multiplicación escalar, siempre se multiplica los vectores unitarios I por I, ya que I por I siempre retiene a resultar que se es 1. Entonces, el resultado sería determinado por la multiplicación del vector unitario A, X, Y por el vector B, X, Y. A, X, Y por B, X, Y. Y así sucesivamente para los siguientes vectores unitarios en expresión de Y, J. Tenemos a más el vector Y, J por el vector B, Y, J más el vector A, Z, K por el vector B, Z, K. Este tipo de multiplicación es muy recomendable, ya que tenemos en cuenta a diferenciar sobre un producto escalar. Para hacer una dinámica de aplicación, le vamos a explicar la multiplicación escalar mediante un ejercicio. Bueno, tenemos un ejercicio, por ejemplo, determinar el ángulo que forma dos vectores. Un vector U está determinado por el conjunto en R2, que sería 3,4. Y el vector B, que está determinado por el conjunto menos 2,5. Nos pide hallar el ángulo formado por ambos. Bueno, como sabemos en la explicación anterior, tenemos la siguiente fórmula. U por B está determinado por el módulo de U
vamos a determinar el ángulo de este cálculo coseno de alfa, de la cual viene a ser a la multiplicación escalar de u por b sobre la multiplicación de los módulos respectivos. La cual, de esta manera de ejercicio, tenemos que u por b viene a ser escalarmente, viene a ser escalar del vector unitario i, j, multiplicar los i por i y los j por j. En este caso tenemos 3 por menos 2, viene a ser menos 6, más 4 por 5, 20, sobre el respectivo módulo de cada vector. En este caso, el módulo del vector u viene a estar representado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del mismo. De 3 al cuadrado, perdón, más 4 al cuadrado, todo por la multiplicación del vector b, es decir, de su módulo de b, en este caso, menos 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Bueno, continuando con el ejercicio, a toda esta operación, todo esto es igual a qué? A u por b viene a ser al menos 6 más 20, multiplicado escalarmente, sería 14, todo sobre la raíz de 25 por la raíz de 29, la cual tendría un aproximado de 14 sobre 26.95. A todo esto, el coseno del ángulo tendría que ser aproximadamente 14 entre 26.95, tendría que ser 0.51. Para hallar el ángulo tenemos el artificio que es el ángulo coseno. Para esto, ya realizado la operación, determinamos que alfa viene a tener un ángulo de 31 grados. Bueno, continuando con la explicación, a un segundo ejemplo, también nos pide hallar el ángulo formado por dos vectores, en este caso u y b. Teniendo el vector u conformado por las coordenadas 3 y más j del vector b por las coordenadas 7 y menos 3j. Nos pide ya el ángulo formado por ambos vectores. Bueno, ya he realizado anteriormente una simplificación de la fórmula. Tenemos que el coseno del ángulo es igual a la multiplicación escalar de u por b sobre la multiplicación de sus vectores. No, perdón, sus módulos. Terminando, la multiplicación escalar de u por b, tenemos que es igual a 21 menos 3, todo sobre el módulo de u por el módulo de b. Bueno, el módulo de u viene a ser la raíz de 10, porque tenemos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 10, todo sobre su raíz, más el módulo de b que viene a ser a 49, más de los 3 al cuadrado, 9, que es igual a raíz de 58. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos que el módulo de u viene a ser la raíz de 10 por la raíz de 58. Efectuando el ejercicio, tenemos que al desarrollar 21 menos 3 tenemos 18, y al efectuar la raíz de 10 por la raíz de 58 tenemos a un aproximado de 24.08, lo cual tendría un resultado de 0.74. Bueno, el coseno del alfa nos dice que es 0.74. Es decir, que ya desarrollado, el alfa viene a tener un ángulo de 42 grados. Como siguiente ejemplo, tenemos dos maneras
conocidos U, que está representado por las coordenadas 4, 2, y el vector B, que está representado por las coordenadas 3, 6. La primera forma de poder desarrollarlo es escalarmente, solamente U por B. En este caso, el vector U, 4 viene a ser el vector unitario I y 2 el vector unitario J. Para el vector B también tenemos el vector unitario I, vector unitario J. La multiplicación será I por I y J por J. En este caso, 4 por 3, 12. Más 2 por 6, 12. Entonces, en la multiplicación escalar de los vectores U y B viene a ser 24. Esta es una forma de poder hallar el autoescalar. También tenemos la otra forma de poder hallarlo, conociendo su ángulo. El mismo ejercicio. Si nos dice que tenemos dos mismos vectores, y conocemos su ángulo, en este caso, nos dice que alfa viene a ser 37 grados, podemos graficar. La segunda forma de poder desarrollar el mismo ejercicio es considerando la fórmula general, ya que tenemos el ángulo que nos conforma el vector U y el vector B. En este caso, el ángulo formado por ambos es 37 grados. Y representamos en la siguiente gráfica, en el eje X y en el eje Y, los vectores U y el vector B. Representamos al vector U y al vector B, y el ángulo conformado por ambos, que es 37 grados. Por la fórmula general, tenemos que el producto escalar de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Considerando que A es igual a U y B viene a ser igual a V, el módulo de U en este caso sería la raíz cuadrada de 20 por B, por el cuadrado al cuadrado, 16 más 2 al cuadrado, 4, en sí en total sería 20, por la raíz cuadrada de 57. 45. Considerando la fórmula general del producto escalar, tenemos que el vector A es igual al vector U y el vector B es igual al vector V. En este caso, el módulo de A, es decir, el módulo de U, está representado por la raíz cuadrada de cada componente del vector, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, en este caso sería 20, todo lo que conforme el vector, en este caso B, que sería 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, sería raíz de 45, por el coseno del ángulo. En este caso, el coseno del ángulo es coseno de 37 grados que tiene un valor de 0.8. Efectuando toda esta operación, tenemos que, tanto como en la primera fórmula, como hemos explicado el desarrollo del producto escalar para este ejercicio, para la segunda fórmula es el mismo resultado, ya que toda esta multiplicación nos da un valor de 24. Sea cual sea la cantidad de las dos fórmulas que podemos desarrollar, depende de los datos. Como ejemplo, tenemos a un producto escalar en el conjunto R3. Los ejercicios anteriores estaban expresados en el conjunto R2. De acuerdo, tenemos dos vectores. En este caso, el vector U, por ejemplo, en los ejes coordenados 2, menos 1, 1. Y el vector B, en los ejes coordenados 1, 1, 2. Por ejemplo, bueno, allí vemos el producto escalar de ambos vectores y el ángulo que lo conforma. El producto escalar de ambos vectores sería, en este caso, como ya tenemos en el conjunto R3, multiplicamos todos los i por todos los i, o j por los j, y los k por los k. Ahora, el desarrollo sería i por i, en este caso 2 por 1, 2, más menos 1 por 1, menos 1, 1 por 2, más 2. Y el resultado sería 3. Este es el
el acoplamiento de la fórmula general me sería que el coseno del ángulo formado por ángulos vectores es igual a la multiplicación de escalar de ambos por la multiplicación de los módulos de cada uno de ellos. En este caso, la multiplicación de escalar ya tenemos que es el valor de 3 y el módulo de 1. Entonces, tenía la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes. En este caso, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Que sería la raíz de 6. Ahora, en el vector B, el módulo del vector B también tiene un módulo igual al anterior, ya que 1 al cuadrado sería 1 más 1 al cuadrado, también sería 1 más 2 al cuadrado, sería 4, que su sumatoria sería raíz de 6. En sí, quedaría expresado de la siguiente forma. Simplificando, tenemos que el coseno del ángulo, sería un medio, y eso es más considerable en el triángulo de Pitágoras. Tenemos el ángulo de 30 grados, el ángulo de 60 grados, frente a 30 tenemos el valor de 1, en la hipotenusa tenemos el valor de 2, y el cateto opuesto a 60 grados tenemos el valor de raíz de 3. Ahora, para hallar el ángulo del coseno, es decir, que sea un medio, en este caso sería este, el acá, poder de acá sería coseno, siempre viene a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente para este lado, para este valor, sería del ángulo 60 grados. Sería 1 sobre 2, sería el coseno de 60. Por lo tanto, el coseno del lado de alfa es igual a un medio, donde alfa sería 60 grados. Como va a terminar, decimos que un escalar es cualquier número positivo o negativo. También es una magnitud, es decir, que viene a ser, por ejemplo, puede ser masa, longitud y volumen, que realmente se emplea lo que es estática. Bueno, eso es todo lo explicado sobre la referencia a producto escalar. Espero que hayan tomado algunos apuntes y espero que hayan sido de su agrado. Muchas gracias.